están los puestos de Tetris ahí. ¿Qué es Juanito? Juanito es un videojuego que trata sobre un niño que tiene que salvar a los videojuegos de una invasión extraterrestre. ¿Cómo está compuesto el equipo de desarrollo? El equipo está armado por el departamento de arte y un chico en la parte de programación. Joaquín es el programador de todo el juego. Facundo y Diego son los animadores. Después está Gabriel, Leo y Lucas en la parte de ilustración, Sofía en la parte de producción, localización, Mika en la parte de edición de video y Ale y Juan en la parte de difusión y prensa, y yo estaría como a cargo de la producción integral. Guillermo está en la parte de sonido y efectos y Mariano en la música. Y Tony también, me estaba olvidando, se integró hace poco. ¿Cuánto tiempo pasó desde que surge la idea hasta el desarrollo y hasta que hoy se lanza el juego? Pasaron algo de 5 años desde que comenzamos con el proyecto, siendo una animación nada más, intentando de conseguir alguien que se encargue de la programación. Fueron básicamente 2 años hasta que Joaquín, el actual programador, se aparece y le da, digamos, la forma de videojuego. Y bueno, desde que arrancamos con el tema de programación, pasaron 3 años que recién estamos a punto de lanzar. Yo soy el programador y el organizador del proyecto. Básicamente me encargo de hacer que el juego funcione y de recolectar y pedir los assets, las imágenes, los sonidos, la música de todos los demás para compilarlo en el juego. ¿Qué herramientas utilizaron para el desarrollo? El juego está en ActionScript 3 para Adobe Air. Utiliza el framework Starling y un engine que se llama Citrus Engine. Para vos, ¿cuál fue el proceso más difícil de superar en el desarrollo? Lo más difícil están siendo las últimas semanas antes del release. Claramente es un montón de trabajo y siempre surgen un montón de cosas que uno no se espera. Está lleno de aristas que hay que encarar, desde imágenes, trailer, música, detalles, que todo funcione bien, los controles, miles de cosas que los jugadores piden. El proceso más complicado siempre es no rendirse en el tiempo. Dado que el juego, digamos, no genera ningún ingreso hasta el momento, todo lo que se realizó fue a pulmón y gracias también a ingresos de otros trabajos que hacemos en el estudio. El estudio es de animación 2D, 3D, con la ambición de generar videojuegos, y Juanito es como la ópera prima. Entonces, en estos 10 años de estudio, 5 años fueron de Juanito, 5 años que el juego se realizó sin ninguna ganancia. Así que lo más complicado es no perder el objetivo. Sabemos que el juego tiene claras influencias de arcade de los 80 y por ahí es más difícil captar un público actual que por ahí no pudo disfrutar de esos títulos. ¿Cómo hacen para llamar la atención de esos jugadores? No, lo que intentamos hacer es que el juego sea desafiante al estilo clásico, pero bueno, tiene obviamente el sistema actual, digamos, de un juego mobile o de consolas. Tiene diferentes dificultades, difícil, fácil, muy difícil. Tiene sistema de estrellas que te permite ir desbloqueando los siguientes mundos. Si bien, digamos, estaba armado en base a una estructura de arcade, un juego, digamos, donde tenías 3 vidas y una ficha, tiene algunas cuestiones nuevas implementadas para que sea un poquito más ameno de jugar hoy en día. Vimos que el juego no llegaba a Android, pero ¿piensan llevarlo a dispositivos móviles? Sí, la idea es en un futuro, luego de haber salido con la versión de PC, ver de portearlo a Android, a iOS. Y bueno, nada, es un objetivo, digamos, a mediano plazo después del lanzamiento para Windows.
y les gustaría que llegue a las consolas de Sony, Microsoft, Nintendo. Y sería lo ideal eso, básicamente apuntar a consolas sería muy óptimo para el juego. Después de que mucha gente lo ha jugado, digamos, lo ve para ese target. Pero bueno, también creo que va a depender un poco de cómo nos vaya en el lanzamiento original. Hay muchos desarrolladores que ahora están soñando, ¿no?, con publicar su juego y Juanito finalmente llega. ¿Qué tenés para decirle a esos desarrolladores que están en el camino? Bueno, nada, que primero que lo intenten, que aprendan a no perder la esperanza, que aprendan de todos los errores, que hablen con mucha gente, que se metan en las diferentes comunidades, en las redes sociales, que hablen, pero que bueno, nada, que no bajen los brazos, que se puede, digamos, o sea, no es un imposible. Que sigan, que no paren y que por más que la idea o a veces no les convenza o que sigan intentando y que nada, se llega. No es fácil, pero no es imposible. ¿Y cómo ves el desarrollo actual de videojuegos en Argentina? ¿Cómo ves a la industria? Por suerte, bien. O sea, nosotros como no arrancamos siendo un estudio de videojuegos, mucho no conocemos, pero desde que arrancamos con Juanito estos 5 años, vimos un crecimiento muy importante en la industria, en la calidad de los juegos que se están haciendo y en el alcance que tienen también a nivel mundial. Y ahora, por último, para el futuro de Game Ever, ¿ya tienen algún proyecto? ¿Qué sigue? Sería ideal poder seguir haciendo juegos. Hay un par de ideas dando vuelta, pero bueno, no hay nada definido. Me gustaría seguir haciendo tal vez algún otro juego arcade, un party game. Tendremos que juntarnos entre todos y ver qué es lo que más nos divierte y encararlo para ese lado. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, por favor. Juanito Arcade Mayhem.